goodbye at the airport, held you so close to me. I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, oh, you know this is the way to do it. Forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. Básicamente porque nuestro trabajo, nuestro proyecto está relacionado con el medio ambiente. Con lo cual, si queríamos hacer, queríamos fabricar una basura, queríamos que las basuras fuesen de materiales reciclados y que se compaginasen con el medio ambiente. Bueno, pues la verdad es que nuestro proyecto al principio consistía en ir los cuatro a la playa con varias bolsas de basura y recogiendo dicha playa todas las botellas de plástico y la basura que había, pero nuestra idea cambió y pensamos en personalizarlo un poco más y coger, fabricar nuestras propias basuras, nuestros propios cubos de basura y meter dicha basura en los cubos de basura. Pues la verdad es que sí, porque yo antes de este proyecto, pues como que, como a muchos jóvenes, me daba igual la limpieza en las playas y en las calles y en la ciudad, porque pensaba, bueno, ya desaparecerá, ya lo recogerá alguien. Pero yo junto a mi equipo, pues nos hemos dado cuenta de que no es así y de que tenemos que colaborar a mantener las playas limpias. Y no solo eso, sino a poder facilitar la limpieza en las playas, como hemos hecho, pues, por ejemplo, poner basuras. Mate, ¿qué has hecho? ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Se lo hace todo el mundo. Pero que lo haga todo el mundo no significa que esté bien. Esto contamina mucho y ensucia la ciudad, por eso está sucia como está. ¿Qué te costaba llevarlo a la basura que está ahí al lado? Por culpa de gente como tú, la ciudad está así de sucia. Pero tranquilo, te invito a que te unas a nuestro grupo para limpiar la ciudad y mantenerla siempre limpia.